días, compañeros. Me complace mucho poder compartir con ustedes estos minutos en este webinar. Damos primero la bienvenida a nuestros expositores, a Yasmani García, Henry Vicente, por ayudarnos en este, Henry Vicente Rojas, por acompañarnos en este espacio, y también pues a María Soledad Segarra, quien nos ayudó a organizar estas exposiciones. Yo me voy a presentar a nuestros compañeros. Henry Rojas Azuero es docente investigador del Departamento de Geología y Minas e Ingeniería Civil. Realizó sus estudios de tercer nivel en la UTPL y de posgrado en la Universidad Politécnica de Madrid. Es parte del grupo de investigación de Ingeniería Sísmica y Sismología y colaborador de la Cátedra de Emprendimiento de la UTPL. Actualmente dicta los componentes de Dinámica y Obras Civiles en la titulación de Ingeniería Civil. Yasmani García es ingeniero civil en la UTPL en el 2006, especialista en ingeniería de caminos de montaña en la UNSJ Argentina en el 2009, doctor también en esta misma universidad en el 2014. Él ha estudiado con beca de la CNESID. Experiencia profesional en el diseño, inspección y mantenimiento de obras viales y en la construcción de obras civiles y en empresas privadas y estatales. Ha escrito más de 10 artículos indexados y más de 10 artículos en congresos y seminarios. En estos congresos me permito compartirles que él ha presentado algunas experiencias de innovación docente. Él nos da los años porque es claro, es muy joven en comparación para los otros que estamos aquí. Entonces, iniciamos con Henry. Adelante con tu experiencia y pues una vez más, muchas gracias a todos ustedes. Adelante. Ok, muchísimas gracias. Muy buenos días con todos, compañeros. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer esta pequeña charla. Voy a tratar de ser lo más resumido posible. Vamos a hablar de un contexto, la metodología que estoy empleando actualmente, las plataformas utilizadas y unas pequeñas conclusiones. Como contexto general, nos encontramos, todos sabemos, ante una pandemia debido a este coronavirus. En el tema de los negocios, en el mundo de los negocios, hay un término que se conoce como tectonic shifts, que al español se traduciría como cambios tectónicos. ¿Y a qué hacen referencia? Hay eventos que social y económicamente fuerzan un proceso de experimentación generalizado en torno a una nueva idea. Un ejemplo claro de esto es lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, cuando en Estados Unidos, debido a que los soldados tenían que ir al campo de batalla, las mujeres empezaron a encargarse de los oficios que en ese entonces eran destinados únicamente, entre comillas, para los hombres. Luego de este hito, se comprobó que las mujeres, la mayoría de los casos, eran igual o mejores en esos oficios que los hombres. Y a partir de ello, pues, nunca más miraron atrás. A partir de ello se experimentó con algo nuevo que tuvo buenos resultados y aparte realmente no cambió la situación y, como dice la frase, nunca más miraron atrás. En el contexto educativo, nosotros hemos tenido una evolución en torno a diferentes temáticas, pero en específico a la temática de educación virtual. Podemos decir que esta nace desde 1450, y puede que ustedes se pregunten, ¿qué tiene que ver la educación virtual con algo ocurrido en 1450? Y tiene mucho que ver, ya que en 1450 se democratizó la lectura y el acceso a la información, el acceso al conocimiento debido a la invención de la imprenta. Luego, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se empezó el proceso de enseñanza por correspondencia. Se enviaban correspondencia de libros, de texto, y se trataba de simular la educación formal, que en ese tiempo era presencial, a través de una educación por correo. Luego, en 1960, empieza lo que conocemos como enseñanza multimedia. Varias universidades en el Reino Unido empezaron a implementar nuevas metodologías de enseñanza que complementaban a la enseñanza tradicional. Empezaron a usar cassettes de audio, empezaron a usar cassettes de video, empezaron a usar las primeras diapositivas, lo cual complementaba a los textos que ya se tenía en ese entonces. En 1980 empieza la enseñanza telemática, que ya lo que conocemos como enseñanza asistida por ordenador.
Y en 1995 nace el concepto que hoy conocemos como e-learning, que es un concepto que se generalizó a nivel mundial y que está relacionado a la educación virtualizada, a la educación remota. Actualmente nos encontramos en el 2020 y podemos decir que estamos ante un nuevo tectonic shift, es decir, que estamos ante una nueva situación que está forzando a que experimentemos en torno a una temática nueva, en este caso el e-learning, estamos experimentando. Expertos a nivel mundial están mencionando o mencionan que el proceso de educación virtual, de enseñanza remota, de enseñanza virtual, y se menciona, por ejemplo, Vijay Gundaram, conocido más como Vijay, que es un profesor de la Universidad de Dartmouth y de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Él hace la pregunta que si realmente es necesario que los estudiantes cumplan una residencia de 4 años para su educación, y plantea que después de esta pandemia probablemente nunca más volvamos a tener la educación que teníamos antes. Es decir, que la educación va a tener un cambio de paradigma, va a ser un cambio, pero un cambio significativo en el tema de educación, en donde la virtualidad va a ser la principal protagonista. Entonces, se menciona que hay carreras, obviamente, en las cuales no se puede dar una formación 100% online, otras sí, pero en aquellas en las que no, se irá complementando la educación con diferentes herramientas telemáticas. Se menciona, por ejemplo, que asignaturas básicas o componentes básicos deberían ser enseñados en el hogar a través de educación telemática, y que luego en la universidad únicamente se apliquen o se hagan procesos de aplicación de conocimientos, resolución de problemas y evaluación de las competencias de los estudiantes con este tipo de herramientas. Dentro de las ingenierías, nosotros tenemos, por así decirlo, o empezamos este nuevo proceso con varios problemas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, dar una asignatura en la cual tengo, por ejemplo, que realizar investigaciones, por así decirlo, teóricas, a asignaturas en las cuales tengo componentes que tienen un gran porcentaje de práctica, de experimentación. Entonces, este ha sido el reto para muchos de nosotros como docentes de ingeniería civil, y que de una u otra manera hemos tratado de solventar, o hemos tratado de generar los mismos ambientes que se podían generar en el aula a través de la virtualidad. Entonces, lo que les voy a comentar en los próximos minutos va a ser cuál ha sido mi experiencia, mi experimentación, porque todos obviamente debemos tener un proceso de experimentación, tomando datos, ver qué es lo que funciona, qué no funciona, un proceso continuo de retroalimentación con los estudiantes. Creo que es muy importante para poder aplicar las tecnologías que estamos usando actualmente, es conocer a nuestro público objetivo. Es decir, yo no puedo generar una estrategia de educación si no conozco a quién le voy a enseñar. No es lo mismo, por ejemplo, enseñarle a una persona adulta que a un joven o a un niño. Entonces, actualmente la generación que estamos dando clases a nivel universitario, en su mayoría, pertenece a la generación Z, la generación conocida como nativos digitales. Estas personas nacieron ya en un mundo virtualizado. Vamos a analizar ciertas características que es importante tenerlas en cuenta al momento de enseñarles. Por ejemplo, este tipo de personas no conciben la vida sin internet. Internet resuelve la mayoría de sus problemas. Son chicos, son chicas que la mayoría de veces tienen algún problema, lo primero que hacen es googlearlo. Lo primero que hacen es ver a YouTube o ir a foros. O a través de Instagram, WhatsApp, preguntan a cualquier persona, pero a través de la virtualidad. Resuelven o tratan de resolver todos sus problemas con la virtualidad. Además, son una generación multiuso de dispositivos móviles y apps. ¿A qué me refiero con esto? Estos chicos y chicas al mismo tiempo pueden estar en el celular, en la computadora, viendo el televisor, escuchando la radio, y por más que lo neguemos, son así.
Nosotros podemos ver en nuestras casas, como docentes o como padres de familia, podemos fijarnos que los chicos, mientras están en la computadora, ese mismo, recibiendo las clases, ese mismo momento están en el WhatsApp, chateando con los compañeros, comentando respecto a la clase, o en ese mismo momento están en la tablet buscando algún concepto que se les quedó perdido. Entonces, son chicos que son multitasking, como se les suele decir. Pero a eso se suma que son chicos con atención de corta duración. O sea, nosotros no podemos retener la atención por mucho tiempo de este tipo de personas. Y es por eso, y aquí también aprovecho para dar este punto de vista, que durante las clases, algo que me ha funcionado bastante, es generar pausas bastante frecuentes para no alargar mucho el tema de tiempo de concentración de los chicos. Lo que me está funcionando en lo general es dar clases de, por ejemplo, una parte práctica, parte teórica de la clase durante 20 o 30 minutos, seguido de un descanso de 5 a 10 minutos. Luego, nuevamente, y así puedo generar clases, por ejemplo, que pueden durar hasta 4 horas, obviamente con recesos intermedios más largos, de una hora, por ejemplo. Pero eso es muy importante porque los chicos no pueden estar concentrados mucho tiempo en una actividad. Y si nosotros, por ejemplo, el contenido que les estamos generando para ellos, o sea, para la perspectiva de ellos, resulta aburrido, vamos a perder rápidamente su atención. Entonces hay que estar siempre manejando diferentes temáticas o diferentes técnicas dentro de la propia clase para poder captar su atención de manera más recurrente y continua. Ahora, ¿cuál es la metodología que yo he empleado o que me ha resultado o que he visto que me ha presentado mejores resultados en este mes que hemos dado clases? Yo he generado esta serie de pasos que obviamente el orden puede cambiar, pero primero empiezo con una motivación. Esto es muy importante. ¿Cómo los motivo a los chicos? Lo que me ha resultado motivante para ellos y he tenido una retroalimentación buena respecto a esta motivación es mencionarles cómo pueden aplicar o dónde van a aplicar lo que van a conocer en la clase, por ejemplo, que voy a impartir. ¿Quién lo ha aplicado? ¿Qué éxito ha generado la persona que ha aplicado? Y les doy, por ejemplo, nombres y les doy casos reales de personas. Por ejemplo, voy a dar una clase de estructuras metálicas y les voy a enseñar, por ejemplo, qué sé yo, el tema de diseño de algún elemento. Les menciono qué profesional de lojano, por ejemplo, de nuestra misma universidad, luego de aplicar este tipo de técnicas, ha podido luego, qué sé yo, ir a construir o ir a diseñar edificios en Dubái. Entonces, a los chicos, al escuchar esos casos de estudio, se motivan y despierta ese interés por aprender lo que vamos a impartir en esa clase. Luego les presento el cronograma de actividades para que ellos sepan exactamente en qué momentos vamos a recibir la clase y en qué momentos vamos a hacer las pausas, para que ellos estén conscientes de que la clase no va a ser una sola clase larga de 5 horas, sino que van a haber recesos paulatinos en los cuales ellos van a tener este descanso, por así decirlo. Luego, un proceso de retroalimentación de la clase anterior. ¿A qué se referencia la retroalimentación? Lo que hago es que al azar selecciono a varios estudiantes y les pregunto cosas prácticas relacionadas a la clase anterior. Les digo, por ejemplo, ¿qué metodología utilizaría para resolver este problema? Y les presento el problema. Entonces ellos pueden compartir su pantalla y pueden mencionarnos cómo afrontarían ese problema. O nos pueden contar cómo hubieran hecho para resolver ese problema. Y así utilizo diferentes metodologías de retroalimentación. Luego, aplicación práctica de contenidos. Les presento o les propongo problemas, ya por ejemplo, reales de una temática. Por ejemplo, si estoy dando dinámica, les pongo un caso real en el cual digo, se tiene dos vehículos de los cuales se quiere medir cuál va a ser el consumo de combustible a lo largo de un trayecto unidireccional. Entonces, más o menos planteo el contexto, les doy el problema real y ellos deben solucionarlo. Y esto con respecto a la clase anterior. Luego de que hacen ese proceso de práctica de contenidos de la clase anterior, hacemos nuevamente una retroalimentación en la cual conversamos con respecto a cómo ellos resolvieron ese problema, cómo se sintieron resolviendo, si les faltó algo o qué les hubiera gustado saber antes de resolver el problema, y vamos solventando las dudas, vamos animando el debate entre los estudiantes. Luego va la presentación de los nuevos contenidos y se repite el proceso. A la siguiente clase volvemos a hacer lo mismo, volvemos a hacer lo mismo, volvemos a hacer lo mismo. Es importante entender que más allá del uso de tecnologías dentro de la educación, lo que debemos estar conscientes es que debemos usar metodologías. Porque si la metodología no cambia, por más que usemos nuevas tecnologías, el proceso de enseñanza-aprendizaje pues no será el más adecuado. Entonces, esta metodología de estudios, ¿cuáles son las plataformas
que yo he utilizado en este tiempo y cuáles que me han resultado exitosas. En primer lugar, el Canvas UTPL, a través del cual genero los foros de discusión, en los cuales, por ejemplo, les planteo una pregunta relacionada a la temática y ellos deben discutirla entre compañeros. A través del Canvas también genero lo que son los exámenes. Les posteo toda la información referente a la clase y referente a los contenidos diversos que tenemos en la clase. Además de eso, con mucho éxito, hemos implementado plataformas como YouTube, Spotify, Flipgrid, Socrative, Instagram, WhatsApp, entre otras. Llevamos a desglosarlas cada una de ellas un poquito para que vean cómo las hemos aplicado. ¿Qué resultado hemos obtenido? Hemos tomado ya la primera evaluación parcial, esto lo hicimos la semana anterior, y con gran agrado, o sea, para mí con mucha felicidad realmente, más del 70% de los estudiantes lograron calificaciones superiores a 80 sobre 100 en su primer examen parcial de contenidos. Y considerando que es un examen que tenía contenido teórico y bastante contenido práctico. Para el examen lo que hice fue generar bancos de preguntas con diferentes enfoques, por ejemplo, de la temática. Obviamente, la preparación del examen es muy importante, ya que debemos, a través del examen, evaluar las competencias que estamos buscando en los estudiantes. Entonces, no podemos plantear cualquier pregunta, sino tienen que ser preguntas elaboradas en función de la competencia que yo quiero desarrollar. Ahora, el 80% de los estudiantes, luego se les planteó un proceso de encuesta, estaban de acuerdo con el método de enseñanza y de evaluación. Incluso muchos de ellos sugirieron, por ejemplo, nuevas cosas, esto de aquí se debe cambiar. Y esto lo traigo a debate o lo muestro porque es muy importante este proceso de estar en constante conversación con los estudiantes. Debemos generar esa confianza con los chicos, una confianza basada obviamente en el respeto, en la cual nosotros podamos preguntarles abiertamente qué les parece la clase que les estamos dando, cómo la ven, cómo la notan, qué les parece el examen, se sintieron preparados para el examen o no. Entonces ahí llegan confesiones como: sí, profesor, estuvo muy bien la clase, sin embargo, yo creo que me faltó un poco más de preparación. O sea, y admite, por ejemplo, errores o falencias personales. O en otros casos dicen, profesor, en esta pregunta quizá pudo haber puesto más tiempo debido a estas circunstancias. Entonces, cuando se les da esta apertura a los estudiantes, ellos pueden hacer grandes aportes, porque ellos son los protagonistas realmente de la educación. Entonces, hemos aplicado YouTube, que les mencionaba que vamos a desglosar un poquito más. En YouTube hemos hecho, por ejemplo, en la materia de obras civiles, creamos un canal específico para la asignatura, en la cual las asignaciones son las siguientes. Se les pide a los estudiantes, por ejemplo, quiero que investiguen esta temática en particular, que es relacionada a la aplicación de los conceptos que estamos viendo en clase. Y quiero que en función de esta investigación, ustedes generen un guión y hagan un video. Y luego de hacer el video, ustedes tienen que ver los videos de sus demás compañeros y comentar qué les faltó a sus compañeros o qué es interesante de lo que mostraron. Y de esa manera generamos más de 20 videos, por ejemplo, en nuestra primera asignación, videos de alta calidad. Realmente le he mostrado videos a diversos profesionales, por ejemplo, fuera del contexto educativo, les han parecido videos de muy buen contenido. Y cuando uno se le da la confianza a los chicos y las reglas claras del juego, pues se logra grandes resultados. En YouTube también lo estamos utilizando, aparte de que la generación de videos propios de los estudiantes, como una plataforma para subir ejercicios relacionados a la clase, para que los chicos tengan a la mano, tengan acceso en cualquier momento a los ejercicios desglosados de la clase o adicionales a la clase para que puedan practicar en casa qué es lo que se está haciendo o qué es lo que se está impartiendo en clase. Algo importante de los videos y la idea de mandarles a los chicos que hagan los videos es de que una persona cuando realiza, por ejemplo, el guión, cuando graba el video y luego cuando lo ve para editarlo, el proceso de aprendizaje es mucho mejor. O sea, se queda de mejor manera los contenidos porque se está captando el contenido de diferentes maneras. Flipgrid, esta es una plataforma que nos recomendaron en la Universidad de Babson College en Estados Unidos, en Boston. Esa es una aplicación que ellos utilizan para el tema de empoderamiento de los estudiantes. ¿Empoderamiento en qué sentido? A través de Flipgrid se pueden generar videos cortos relacionados a una temática. Por ejemplo, ¿cómo funciona esta aplicación? Ustedes suben una pregunta a los estudiantes. Por ejemplo, ¿qué opinan ustedes de qué tipo de diseño les parece más fácil? ¿Diseño de atención o diseño de comprensión? ¿Y por qué? Se les lanza la pregunta.
Entonces se crea una mesa dentro de Fitbit en donde los estudiantes, a través de un video, ellos pueden reaccionar y dar su propuesta o dar su respuesta en torno a la pregunta. Y van a decir, bueno, para mi punto de vista pasa esto, para mi punto de... Entonces los chicos luego por curiosidad o para hacer su propio video, ven los videos de los demás y se genera una red de conocimiento bastante interesante que ya queda almacenada dentro de la plataforma. Adicional a eso, hemos utilizado Spotify para subir podcasts a los chicos. Entonces, ¿cuál es la idea del Spotify? Hay contenidos, por ejemplo, que son teóricos, que son muy importantes dentro de las carreras de ingeniería civil, que por lo general a los chicos puede que les cueste leerlo o interpretarlo de una manera adecuada a través de la lectura. Entonces, lo que he hecho es generar podcasts en los cuales yo trato ese contenido ya de manera más concreta, dando mi punto de vista, dando diferentes puntos de vista de diferentes autores. Y los chicos pueden escuchar el podcast las veces que ellos quieran, lo tienen ahí disponible siempre en Spotify de manera gratuita. Y de esta manera, pues también se genera esta retroalimentación dentro de los chicos y una plataforma en la cual pueden acceder a información de una manera diferente, ya no visual. Si se están cansados de ver la computadora, de leer los PDFs, pueden ir al podcast y escuchar la parte teórica de la clase. Y experiencia general y conclusiones, ya para ir finalizando, pues lo que podría decir que principalmente que debemos considerar es mucho el tema psicológico de los chicos. Debemos ser muy empáticos con ellos en el sentido de entender su situación. Yo en lo particular trato de que la generación de deberes, de contenidos y todo lo que ellos tengan que realizar, lo hago en función del número de horas asignado para el componente. Por ejemplo, si ellos tienen que trabajar a la semana 8 horas o 6 horas o 4 horas, yo divido los contenidos para que efectivamente se dediquen a eso. Porque también ante esta situación, la parte psicológica de los chicos es también muy delicada. Entonces, si ellos pasan toda la semana ocupados, realmente el conocimiento pues no va a ser el más adecuado. Y vamos a estar conscientes de eso. O sea, de que si lo sobrecargamos de información, si lo sobrecargamos de trabajos, a la final ellos van a generar, no van a generar el conocimiento de manera adecuada. Y como les digo, al entender esta generación desde el punto de vista psicológico, pues también entenderemos que si lo sobrecargamos, pues ellos lo que van a terminar es aburriéndose y van a completar los cursos, o sea, como puedan. Y no por generar conocimiento, no porque les guste, sino como una obligación. Y lo que debemos generar no es una obligación, sino una motivación y por qué están aprendiendo una determinada cosa u otra. Eso como conclusión general, como les digo, hemos utilizado estas plataformas con bastante éxito. Obviamente hay muchas más como Socrative, Kahoot, en fin. Pero la idea de esta charla en particular es que contarles mi experiencia y que en particular YouTube, Spotify, incluso Instagram también hemos utilizado con bastante éxito. Y cualquier pregunta, pues al final de la sesión estaremos muy gustosos. Muchas gracias, queridos compañeros, y doy paso ahora a nuestro colega Asmani. Bien, muchas gracias, Henry. En realidad, en primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que me dan para poder compartir experiencias que las estamos haciendo en la universidad con nuestros estudiantes, con nuestros recursos. Este es ya no estamos simplemente copiando de otros lados, sino que estamos trayendo hacia nuestro medio este tipo de investigaciones y estamos viendo que están generando resultados. Yo les voy a hablar. Henry ha explicado bastante bien muchos de los conceptos que yo también trataré. Y en este caso voy a hablarles acerca de la clase invertida, que bueno, que no es simplemente realizar o no basta con invertir el aula, sino que también es necesario hacer algo más y eso es lo que voy a hablar a lo largo de esta presentación. Como ustedes saben, la clase invertida es uno de los aprendizajes activos. Esta palabra de aprendizaje activo, yo en realidad hace 3 o 4 años la conocí en uno de los cursos de formación docente de la universidad. Y bueno, cogí este curso porque en realidad estaba, en primer lugar, sufriendo un poco porque tenía materias que preparar. Estaba sufriendo con el material que preparar y también con esta otra idea de ser profesor. La primera vez que yo me paré frente a los estudiantes era pensando en mis buenos profesores que tuve y tratar pues un poco de ajustarme a lo que me gustaba de ellos, ¿no? Luego con el tiempo pues
Me di cuenta de que, bueno, así como dijo Henry, no podemos seguir enseñando de la misma manera que se enseñó hace 10, 20, 30 años, porque las situaciones han cambiado, no solo la gente, la tecnología ha cambiado. Bien lo explicaba Henry con respecto a que los estudiantes también tienen un tiempo de concentración muy, muy bajo ahora, y eso puede pasar en la parte presencial y puede pasar ante este confinamiento, puede pasar de la misma manera, considerando de que es algo como natural. Entonces, bien, este aprendizaje activo, la idea básica de esto es de involucrar más al estudiante en su propio conocimiento, ¿no? de que trabaje un poco más, ¿no? Teóricamente o anteriormente, pues la clase magistral, pues específicamente solo de que un profesor se paraba y hablaba las 2 o 3 horas de la clase, y el estudiante pues solo se remitía a recibir toda esa cantidad de información y las instrucciones que le daba pues el docente. Entonces, en este caso, pues la idea del aprendizaje activo es tratar de que el estudiante se involucre. Al involucrarse el estudiante en su propio aprendizaje, pues le queda a lo largo del tiempo, le queda mejor ese aprendizaje y lo puede pues aplicar de mejor manera. También con el tiempo me di cuenta que no todos los estudiantes pues eran lo mismo, ¿no? Porque así como todas las personas tenemos personalidades diferentes, también los estudiantes tienen estilos de aprendizaje diferentes. Entonces, yo daba alguna clase que me parecía, digo, esta clase, bueno, la di bastante bien, y le preguntaba a alguien acerca de algún concepto del básico y no me sabía responder. Nunca le dije a esta persona, pero bueno, mentalmente digo, si esta persona no entendió el concepto básico, ¿cómo pudo entender los elementos más complejos? Y luego después también, algunas actividades les gustaba más a los estudiantes que otras, algunos se aburrían, etcétera. Pues bueno, eso debido a que todos tienen un estilo de aprendizaje muy diferente, y uno como docente tiene un estilo de enseñanza, pues posiblemente se ajuste a algunos de los estudiantes, pero no a todos. De ahí la importancia de, como decía Henry, de ofrecer actividades para que todos se sientan a gusto. Por ejemplo, o sea, a alguien le puede gustar estudiar con los libros. Al lado está con los libros y hace los ejercicios, etcétera, ¿no? Entonces, yo como docente les digo, ustedes tienen que hacer el ejercicio de tal libro porque, bueno, es la única forma que ustedes aprenden, ¿no? Y bueno, hay algunos, algunos sí lo van a realizar, lo van a resolver bastante bien, y algunos otros pues no tan bien, ¿no? Y si uno les pregunta a ellos que por qué no resolvieron de esa manera, pues bueno, pues que a mí no me gusta demasiado los libros. Vamos a ver, una de las respuestas de los estudiantes es que encuentran mayor o menor facilidad con respecto al uso de los libros. Bien, entonces, volviendo un poco a la parte de la clase invertida, de este aprendizaje activo que se quiere que los estudiantes pues tengan una participación, una mayor participación en su aprendizaje, porque si lo ponemos en una balanza, pues ellos al final son los que están ganando más, ¿no? que uno como docente. Bien, entonces, aquí les voy a explicar algunos de estos, un experimento que se realizó. En realidad se demoró 3 años, 3 grupos diferentes en la materia de pavimentos, que es una materia en donde se determina, se calcula el paquete estructural de un pavimento, que en general lo que utiliza es teoría y ejercicios, ¿no? Que pues sería como bastante parecido a varias materias de ingeniería en general, ¿no? Bien, entonces el primero fue pues el grupo A, el método tradicional. Se les decía a los estudiantes que vayan, revisen el material y que luego después, en base a lo que hayan revisado el material, vienen a la clase. Durante la clase se les hacía control de lectura, había la clase magistral, hacían ejercicios y luego después de la clase lo que hacían era más ejercicios y tenían pues acceso a una tutoría en el caso de que tenían alguna pregunta, ¿no? Ese era el elemento básico tradicional. Al final de cada uno de estos cursos se les hacía pues una encuesta y también se consideraba las calificaciones de ellos, las calificaciones promedio, máximas, mínimas, etcétera, para ver si es que hubo un cambio con el cambio pues de metodología.
Si uno se pone a pensar, es un tanto aquí, en esta idea del curso tradicional, principalmente son actividades para calificar, no tanto de formación. Lo ideal sería de tener actividades de formación, actividades de calificación y que, bueno, que esa actividad de formación también sirva para calificar, que lo vamos a ver más adelante en el grupo 3. Esto sería la parte del grupo A, método pues tradicional tal cual como lo conocemos. En el grupo B, salió un poco de la iniciativa, aquí aparece YouTube, y era de que yo en algún momento dije, a ver, yo voy a estar repitiendo todos los años lo mismo, y si voy a tener más estudiantes o más cursos, voy a tener que, si tengo 3 a la semana, voy a tener que repetir 3 veces las mismas cosas a diferentes estudiantes. Entonces, bueno, en este caso, lo que hice fue grabar esa información, toda la parte de la charla y las charlas, así como Henry lo mostraba en una lista de reproducción, y les iba compartiendo semana a semana. Entonces, ellos lo que tenían era que ver el video y antes que leerlo directamente, y luego después en la clase ya podían leer algo, algún elemento que les faltaba. Para comprobar si ellos vieron el video, pues también se hizo un control de lectura y se daba un espacio de preguntas relacionadas a qué temas no les quedaron claros del tema, ¿no? Entonces ahí el instructor lo que hacía era responder las preguntas de cada uno de los estudiantes. Esto un tanto limitado a algunos, obviamente algunos estudiantes no observaban el video, no sabían qué preguntar, y es como que en una clase presencial uno dice, ¿tienen alguna pregunta? Y nadie dice nada, ¿sí? Lo que estoy haciendo ahora en estas clases que estamos dando, pues en esta modalidad, ellos ven un video previamente. En base a ese video se ha creado un chat y ellos lo que tienen es que colocar una pregunta relacionada al video. Todas estas preguntas son calificadas, ¿no? Eso significa que mientras mejor es la pregunta, no es una pregunta puntual, no es de concepto, es una pregunta general de lo que estoy viendo, para qué me sirve después. Entonces, en base a las mejores, si es mejor la pregunta, se le pone una mejor calificación. Y se empieza la clase con eso, respondiendo las preguntas. Y se hace, pues, no habría que ser monótono, como dice Henry. Unas veces respondo yo las preguntas, les explico a todos. En otras veces hago grupos en los cuales tienen que, las 5 primeras preguntas va a un grupo y esas las responden. Y luego después las exponen y las discutimos. Otra opción es de que ellos se hacen grupos igual, pero el grupo le ayuda a responder la pregunta que hizo. O sea, de tal manera que al final, pues, ellos no tengan siempre, la clase que viene va a ser de esta manera, sino que tengamos unas otras opciones, otras modalidades para poder que ellos, pues, también no se sientan un poco aburridos y se sientan también un poco más involucrados en esta metodología. También está la parte de la parte de ejercicios, y además también pues tenían que ejercicios adicionales y la hora de tutoría. Al estudiante hay que explicarle qué metodología estamos usando y para qué estamos haciendo, ¿no? La clase invertida tiene este significado, ¿no? Se va a hacer de esta manera, sirve para esto. De tal manera que él también entienda cada una de las actividades que se van a hacer. Eso se reforzó un poco en un tercer grupo al año siguiente con otros estudiantes de la misma materia, y en este caso pues se reforzó más cada una de las actividades que se iban a hacer. Ahora estamos haciendo esta actividad por esto, ahora estamos haciendo en grupo por esto, sí, pero profesor, yo estaba en otro grupo. No, ahora estamos haciendo esto porque queremos que se haya un poco más de relación, conversación, debate entre otros miembros de otros grupos. Ahora vamos a hacer, vamos a leer este artículo por tal cosa. Quiero que lean esta parte. Y este artículo no lo vamos a leer todo. Tú vas a leer una parte, otra parte, otra parte. Se van a reunir en grupo y ahí van a debatir. Y van a comentar lo del resto. Entonces, la idea de esto otro es de que ellos entiendan para qué se está poniendo estas actividades, que esto es lo que se denominó en esa investigación como aprendizaje invertido, pues reforzado. Sabiendo en cada una de las encuestas también se colocaba qué es lo que se debería modificar, ¿no? En la clase tradicional escribieron algo relacionado a qué cambios queremos que se hagan, que sean visitas de campo, que sean ensayos de laboratorio, que sean etcétera, y eso se trataba de implementar en el siguiente grupo, el grupo B, y del B al grupo C.
En base a que mucha gente no observaba YouTube, ¿no? Se notaba que no observaban, no solo en las visitas que uno tiene del registro, sino que también, bueno, ese registro no es tan preciso, pero también por el que se les hacía algunas preguntas y no podían lograr responder y estaba dentro del video. Entonces se utilizó esta otra aplicación que es Edpuzzle. La idea de esta aplicación es de que es en línea, la idea es de que se trae el link de YouTube o de cualquier otra de las plataformas que permite Edpuzzle y se coloca preguntas intermedias. Entonces esas eran calificadas igual. Todas estas preguntas, las preguntas que se evaluaron aquí en esta parte de aquí del control de lectura del grupo B, se colocaron acá en los videos de las del grupo C, de tal manera que ellos puedan ir respondiendo. Ahora bien, alguien puede decir sí, pero ¿y si se ponen dos personas y ya pueden empezar a responder las preguntas y ya van a tener la misma calificación? Sí, pero esto es una actividad de formación, ¿no? Si bien es cierto, es una actividad de formación y calificación. Si se unen dos personas y responden pues las mismas preguntas viendo lo que está apareciendo, pues al final está ganando a los estudiantes porque al final por lo menos algo se le va a quedar de la información que le está compartiendo la otra persona. Pero esto es de formación en general, ¿no? Luego, después de eso, el control de lectura, se hacía también nuevamente unas preguntas. Estas preguntas estaban relacionadas con el video y unas visitas técnicas que tenían que hacer, que eran unas visitas a unas obras que se estaban realizando de tal manera que lo puedan relacionar con lo que se estaba viendo en la clase, ¿sí? El poner al estudiante en un contexto real hace que, bueno, que al final no se le quede solo una memoria a corto plazo, sino pues se le quede pues a la memoria a largo plazo. Ahora como estamos en esta situación, pues se puede, en carreteras, por ejemplo, lo que hacemos es, si quisiéramos hacer un recorrido de alguna vía, pues utilizamos alguna de las herramientas Street View para poder ir haciendo el recorrido, ¿no? Varias herramientas de manera indirecta, ¿sí? Quisiéramos también algunos edificios, hay edificios emblemáticos, en donde ellos pueden hacer un recorrido de manera virtual, pues no sin salir pues de sus casas, como tratar de que se aparezca un tanto a la realidad, ¿sí? Y un tanto, y si utilizamos elementos que ellos conocen, pues entonces es mucho más fácil llegar con algún concepto nuevo, ¿sí? Esto no solo se aplica aquí, no solo se aplica a los estudiantes universitarios, sino se aplica a la forma de que uno aprende, porque esa es como la forma natural, ¿no? El estar más involucrado en el aprendizaje es como una forma natural. Si el padre de familia dice, pues no bebas este fin de semana porque te va a hacer mal al otro día, pues el estudiante lo va a probar, ¿no? Lo va a probar y al siguiente fin de semana, bueno, tal vez es un caso atípico, el siguiente fin de semana también lo prueba de nuevo y bueno, a tres fines de semana, pues ya sabe que realmente le hace mal y ahora ya aprendió, pero si lo sigue haciendo, pues ya, pero aprendió de esa manera. No aprendió porque le dijo esta otra persona, como en este caso el padre de familia o madre de familia, o como si fuéramos los profesores también. Entonces, porque esa es la parte, pues, como les digo, natural. Y luego después de eso también teníamos la parte de hacer una otra cantidad de ejercicios adicional. También tenían la parte de tutoría, pero también tenían las visitas técnicas. Estas visitas técnicas, los estudiantes van a tratar de buscar todas las formas posibles para hacer el menor cantidad de trabajo, ¿no? Y en este caso, en las visitas, era obligatorio de que ellos se hagan una selfie con los trabajadores en la parte de atrás. A algunos les molestaba esto de que tengan que salir ellos. Pero la idea era de poder realmente que aparezca la fecha y hora en la que le hicieron la visita para poder justificar que ellos estuvieron. Porque, bueno, alguna vez fueron una semana, tomaron algunas fotos y en el siguiente informe lo que hacen simplemente es colocar esas fotos de la parte anterior. Entonces, ahí en ese caso van a encontrar, tratar de la forma de hacer pues el trabajo mucho más fácil y ahí estaría nuestra iniciativa para pues, no digo facilitar las cosas, tampoco complicarles, buscar el mejor camino para que ellos puedan al final aprender, lograr la competencia que ese es el objetivo de cada una de las materias. Ahora bien, alguien puede decir, si bien es cierto, sí, cambiar de plataforma y cómo es que están clase invertida reforzada, si solo se cambia de plataforma, hay un poco más de control. Pero bueno, en este paralelo, en este año, en este grupo, también adicional se hicieron varias actividades. Considerando que los estudiantes tienen diferente estilo de aprendizaje, se hicieron diversas actividades.
Entonces, recuerdo que alguna vez se hizo un control de lectura en las cuales ellos tenían que grabar, se hacía una pregunta y ellos lo que tenían es que hacer es grabar su respuesta en un tiempo determinado. Entonces, luego después yo lo que hacía es escuchar y luego después de eso le asignaba una calificación, ¿no? Ahora, claro, alguien puede decir, sí, pero pudo haber estado leyendo algo. Sí, de hecho, a un estudiante le pasó que estaba diciendo algo y tal como se observó en la figura anterior, ¿no? Sí, obviamente estaba leyendo. Y en base a eso también pues había una parte de la calificación. La idea de eso era de que ellos desarrollen un poco más esta competencia, no solo escrita, sino hablada, y la podrían pues repetir varias veces. Ustedes saben que en una, con el tiempo, bueno, uno para la parte de las presentaciones se le hace un poco más fácil, pero en un inicio uno tiene que practicarlas y practicarlas hasta que al final pues conozca realmente las palabras que va a ir usando para poder resolver alguna de las preguntas o alguna presentación. Habían actividades de leer artículos, así como les decía. Había también de ver un video y hacer un comentario. Habían actividades diversas de tal manera de que todos los estudiantes se sientan involucrados. Algunas actividades les son mejores a unos estudiantes y a otras pues no tanto, ¿no? Entonces la idea de esto era de ofrecer varias alternativas para que ellos al final pues puedan obtener el mejor resultado. Bien, dentro de los resultados, pues, bueno, ahí están la parte de los resultados generales. Ahí se puede ver que, bueno, el grupo tradicional, pues la parte verde, el grupo B invertido, el anaranjado y el azul, el C. La diferencia, pues, es simplemente en distribución, tanto mejor distribuido los clase invertida. Pero en la parte de las calificaciones, el grupo A obtuvo 72.8 calificaciones promedio, ¿no? El grupo B 69.7, el grupo C 71.6. Hasta ahí, si uno simplemente evaluara la parte de las calificaciones, en definitiva dijera, bueno, el grupo, la clase invertida, pues no sirve. En definitiva, porque para reducir puntos a algo que era clase tradicional, pues no tendría sentido utilizarla en el aula. Entonces, luego después de eso, partiendo de esa misma pregunta, pues se hizo un análisis entre los grupos para ver si realmente eran grupos homogéneos. El grupo A tenía mejores estudiantes que el grupo B y el grupo B mejores estudiantes que el grupo C. ¿Cómo se determinó eso? Pues simplemente las calificaciones del primer bimestre se compararon con las del segundo bimestre. Los del grupo A obtuvieron la misma calificación o superior en casi la mayor cantidad de integrantes del grupo A. El grupo B menos, alrededor del 50%, el grupo C alrededor del 21%. Si analizamos en eso, obviamente el grupo A, si le hubiéramos dado cualquier otro tipo de método, iba a obtener buenos resultados. Entonces, con eso tiene más mérito el grupo C, considerando que casi tiene el mismo valor de estudiantes que no eran tan destacados comparado con estos estudiantes destacados del grupo A. Pero también se hizo otros análisis adicionales. Se les preguntó también cuántos puntos le daría el curso. Y el grupo A le dio 8.86, tal cual tradicional. El grupo B, 8.60. Y el otro, 9.20. Entonces, con 9.20 ya uno dice, está bien, no mejoraron las calificaciones con respecto a otros, pero tienen alguna otra percepción, otra experiencia de aprendizaje. Y algo que también se les hacía algo adicional a estos estudiantes del grupo C, era que ellos recibían retroalimentación. Si tenían un control de lectura, bueno, ustedes conocen que hay dos tipos de retroalimentación, una general y otra que es individual. Los estudiantes les interesa pues esta retroalimentación individual. Me entregan un trabajo, inmediatamente se les dice aquí, se equivocaron en esta parte, hay que modificar tal cosa, etc. No es retroalimentación individual. Y la otra sería la general, entregan un trabajo y una vez que entregan el trabajo, examen o control de lectura, pues inmediatamente les aparece cómo era la forma de resolverlo o cómo tenían que resolver, no un ejercicio, puede ser un ejercicio, puede ser cualquier otra actividad. Entonces inmediatamente le aparecía eso a todos, ¿no? Independientemente de los errores que tengan los estudiantes. Entonces por eso también es que se tienen esta cantidad más alta en puntos. De aquí de esto, ¿cuánto aprendizaje fue conseguido por usted? ¿No? El primero dijo 7.62, porque bueno, no es que a la tradicional se les facilitaba mucho, no se les daba todo, tenían la parte de los ejercicios guía y en base a estos ejercicios guía tienen que resolver este otro ejercicio. Entonces ellos también consideraban de que tenían un buen aporte para su aprendizaje. El grupo B, 8.25, el grupo C,
803. Todos estos, desde el punto de vista de la clase invertida, estadísticamente diferente del grupo A, ¿no? Por eso es que aquí están estos hallazgos, ¿no? Entonces, ellos son conscientes de que están haciendo más, ¿no? Que esa era la parte principal de este método, de que ellos estén involucrados un poco más en su propio aprendizaje. Se hicieron varias preguntas, aquí simplemente voy a mostrar algunas preguntas de la 8 a la 12. En primer lugar, las calificaciones fueron justas, ¿no? Como una si ustedes pueden ver, el C tiene 95, ¿no? Con respecto al resto. El 9 se implementó bien el método, dice 91, otros 79-69. ¿Se puede usar en otras materias de ingeniería civil? Pues hay un buen puntaje desde 83, 73 y 88. Y pues al C se le preguntó dos elementos adicionales y le sirvieron las visitas de campo. Casi todos dijeron eso, que estuvieron de acuerdo. Y pues solo al C se le preguntó si es que el modelo invertido era mejor que el tradicional y un 87% estuvo de acuerdo. Bueno, eso es discutible. Aquí estoy mostrando algunos de los elementos que algunos son beneficiosos en algunos casos y en otros no, dependiendo del tipo de recursos que se tenga. Hay algo interesante también en esto, en estas otras preguntas, especialmente en la primera, ¿no? Se les preguntaba qué querían de modificar en el curso. En el primero decía ninguna modificación al grupo A. El 38% no quiere ninguna modificación, que se dé el curso a los que vienen tal cual como está. Se hizo la modificación al grupo B y se les preguntó con la clase invertida qué modificarían. El 65% aumentó ese valor, dijo que no quería ninguna modificación. Pero en el caso C, el 84%. Eso significa que simplemente el 16% estuvo en desacuerdo con ese tipo de actividad. Por lo tanto, obviamente aquí lo que se muestra es que a pesar de no aumentar las calificaciones, sí se mejoró la experiencia de enseñanza-aprendizaje. Ahora, la parte de las calificaciones es algo también un tanto bien complicado porque va a depender de cómo uno evalúe, coloque o haga las preguntas, ¿no? Tienen que tener similar dificultad, tiene que ser, etcétera, ¿no? La de las evaluaciones es como una especie de mundo aparte que si quisiera evaluar la competencia es bastante complejo hacerlo. Finalmente, pues, también se les preguntó acerca de los videos, un poco acerca de por qué ellos los tenían a los videos ahí todo el tiempo colgados en la plataforma y, pues, bueno, algunos dijeron que permite aclarar dudas, pueden ser vistos varias veces, pausar, etcétera. Ayuda a conocer el tema por adelantado. Hay una parte en la 4 que dice que es más fácil que aprender en los libros. Entonces, en ese caso, estamos ante nuevos estudiantes, ya leen menos, y una forma de acercarse pues, es con estos videos. Y ahora incluso también ni siquiera videos tan largos. Yo cuando empecé de clase invertida en las primeras investigaciones, tenía videos de una hora, de 40 minutos, y bueno, se quejaban de que era demasiado tiempo. Entonces ahora estoy haciendo alrededor de 20, 25 minutos, porque son, pues, son clases de ingeniería, no son así algo mucho más pequeño. Tenemos que mostrar ejercicios también. Pero hay algunos cursos en los cuales aparecen tiempos de un minuto, un video es de ver un minuto, dos minutos, tres, ocho, hasta máximo ocho minutos, en la cual obviamente pues están apuntando a un público objetivo que sería pues nuestros estudiantes. No tienen tiempo para observarlo y si lo tienen tiempo, tienen muy poco tiempo para poder verlo. Bien, como conclusiones, clase invertida mejoró, pues ya lo he mencionado, la experiencia de aprendizaje. El modelo promueve el autoaprendizaje, que es como una de los elementos necesarios para cuando estén trabajando, así como el trabajo en equipo, que dicho sea de paso, estamos también en un proyecto de trabajo en equipo utilizando el modelo Belvin para poder que la gente sea consciente del rol que está haciendo en cada uno de los equipos y puede con eso se obtenga mejores resultados. Los videos fueron de gran ayuda, no todos lo aprenden a la misma velocidad. Ahora en este caso de que estamos en estas condiciones, no todos, si yo le podría aumentar ahí, no solo de la misma velocidad, no todos tienen nuestro internet de la misma velocidad. No tienen mismo el tiempo disponible para poder verlo cuando estoy en la clase. Entonces, estos se muestran y ellos los pueden ver en cualquier momento, las veces que quieran verlo. Si no pueden internet durante la semana, el fin de semana lo ven, pues no. Eso es como una gran ayuda. Además también esto de aquí es, no basta con eliminar la clase magistral, pues ese es un proceso continuo y también es de compromiso de los estudiantes y del docente.
Si ustedes pueden ver, hay gran trabajo el que se hace la clase invertida, el preparar todo ese material, es bastante trabajo, ¿no? Pero luego después, claro, ese material luego después va a servir para los años que vienen más adelante y se pueden hacer unos pequeños ajustes cuando a lo largo pasa el tiempo. Pero si bien es cierto, las calificaciones puede que tal vez no mejoren, en otros casos en la bibliografía sí ha mejorado, en este caso no mejoró, pero al final pues la experiencia de aprendizaje, que es lo que ahora nos interesa, que tenga esa percepción el estudiante, pues sí mejoró. Simplemente para mostrar un poco la parte de las referencias, en dónde se ha publicado este tipo de investigaciones, en dónde se han realizado y si quieren tener alguna antecedentes adicionales de este tipo de información que hemos hecho aquí, en materias de aquí, de la universidad, y eso pues tiene un poco de beneficio adicional que utilizar pues investigaciones de otro lado. Con eso pues termino mi intervención, así que si es que hay alguna pregunta, pues estoy presto pues a responder. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yasmani, Henry y a todos los compañeros que han participado. Realmente este espacio creo que nos enriquece a todos porque podemos compartir las experiencias, aprender, tomar o parcialmente o mucho o a lo mejor nada de las recomendaciones, pero sí es un espacio que nos alerta y nos dice la motivación del profesor está detrás del aprendizaje. Si nosotros somos docentes motivados, vamos a conseguir que nuestros alumnos aprendan. Nos quedamos también con las palabras de Yasmani y Henry. Mantengamos un diálogo, conversemos con los estudiantes, creemos un espacio también para que ellos nos retroalimenten a nosotros. Hagamos de que nuestro proceso de enseñanza sea también muy satisfactorio para nosotros. También es nuestra responsabilidad y es nuestra vida, sentirnos bien con lo que hacemos. Entonces, me da mucha felicidad, el 98% está contento con la temática en esta encuesta, entonces eso nos anima también a seguir construyendo estos eventos. Agradecemos a todos y pues nos vemos pronto. Un lindo día y disfruten del fin de semana con sus familias. Gracias. Gracias, gente. Gracias, doctora. De igual manera, gracias. Un gusto. Gracias, Yasmani. Gracias, Ole. Cuídense mucho. Un abrazo a todos.